Márquez, como decíamos, subcampeona de los Juegos Paralímpicos de Río. Campiona paralímpica com és la Núria Márquez. Medalla d'or als 400 metres lliures i argent als 100 metres esquena als Jocs Paralímpics de Río. 5 minutes marker in qualifying. Representing Spain, Núria Márquez Soto, silver medalist. Núria Márquez en 50 espalda. Núria Márquez Soto, Spain. Next to her, Manon Vermeulen. De Teresa Perales y Núria Márquez. Y una Núria Márquez Soto. The time she has to beat is 33. Pocos minutos antes, Núria Márquez consiguió subir al segundo escalón del podio en los 100 metros espalda, con lo que revalidó ese mismo metal logrado en Río 2016. Next to her Spanish teammate, Núria Márquez Soto, rank 5. Ya de plata, la primera de la delegación española. The youngster from Great Britain getting roared home by this partisan crowd. But no one is going to be able to catch Núria Márquez Soto. It's an absolutely brilliant swim. 2:34.51. It's silver for Gascon, a Spain 1-2. Tony's jaw picks up the bronze for Great Britain. Her fifth medal of her maiden world championships. But for Núria Márquez Soto, at long last, she is on top of the podium. And that's what it means. Well, she's had to wait all week for that opportunity. Her backstroke didn't go the way she planned. Her 400 freestyle didn't go the way she planned. But that 200 individual medley just went exactly how she planned. She really worked that first 100 meters, held off the challenge of the breaststrokers with the advantage over her on that third length, and then was superb coming into the wall. No one could catch her. That backstroke leg in particular was so impressive. So, so impressive. And breaststroke, as he quite rightly said, very much her weakest stroke. But she held off. Qué bueno. Ahí está. No se iba a quedar Núria fuera de este gran abrazo. Sophie Pascó, que demuestra mucho la compañerismo, clase, ¿no? La clase que tiene, ¿no? La venía, gran venía como principal favorita, podría estar hundida por haber perdido esa medalla de oro y aún así está. De plata y ahí medalla radiante, de bronce. Segunda medalla para Núria Márquez. Sí, muy bien. Núria ha hecho 2:35.6. Muy, muy buen tiempo de Núria. Esta año no la habíamos visto nadar por debajo del 2:38. Ha sido sexta Sarai, ¿no? Sí, Sarai que ha hecho un... No, muy... ha sido... Cuarta ha acabado Sarai. Ha hecho un muy buen último parcial. Ahora sí, esta sí que es la Sarai que todos conocemos. Ha hecho 2:37.6. Un último 50 espectacular. Núria, que se alza con una medalla más. Segunda medalla para ella. Primer bronce para España. Sí. Todavía no habíamos visto ningún bronce. Gran resultado de Núria, que está bien. En unos juegos muy buenos. Tercera y cuarta las españolas. Ahí tenemos a Núria con esos espléndidos 2:35.6, a un segundo de su récord de España. Y fantástica remontada. Pues ahí está Núria Márquez de nuevo saliendo al podio a recoger esa medalla de bronce. Solo tiene 22 años la nadadora catalana. Hola Núria, muchísimas felicidades de nuevo. Felicitarte por lo que has conseguido, pero no solo por esas medallas y esos diplomas, sino por cómo lo has hecho y por todo lo que nos demuestras y nos hace sentirnos orgullosos de todo lo que haces. Por lo tanto, muchísimas felicidades y siéntete orgullosa de todo lo que nos sigues enseñando y nos sigues aportando. Hola Núria, escolta'm, moltíssimes felicitats, perquè quin palmarès que has aconseguit a Tòquio, a les Olimpíades, i res, felicitar-te, medalles, diplomes olímpics, per molts anys, Núria, ets una crac. Escolta'm, m'han xivat que t'agrada molt el que jo faig, el Foraster, que em segueixes molt, i que ets fan del Foraster. Que sàpigues que a partir d'ara jo també sóc fan teu, sí, perquè ets una crac. Ah, i una coseta. Jo estic a dalt d'un escenari, mira, aquest és el meu espectacle amb bona gent, que avui el farem aquí, al Guaire, a Lleida, i res, a veure si ens podem conèixer un dia, i jo et convido a que vinguis a veure un dels meus espectacles. Sí? Vinga, va. Escolta'm, Núria, per molts anys campiona, i dir-te que ets molt bona gent.